Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, dejamos pendiente unos puntos de la semana pasada.
Sí, los traeremos. No se ha conectado a Emiliano todavía, doctora. Creo que él era el que de las imágenes. No, era lo de la respuesta patológica sobre los tiempos de cicatrización de la córnea. Bueno, si no, mientras ya está quien sigue en la clase. Sí, doctora. Para que te vayas conectando y saber si se termina por conectar al ratito. Ok. Voy a compartir. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Puedo empezar, doctora? Adelante, por favor. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Luis Aguilar. Hoy vamos a ver el tema de queratitis infecciosa, así englobando las queratitis bacterianas, las micóticas y otros tipos de queratitis. Vamos a dar inicio definiendo lo que es este el término queratitis. La queratitis en sí es un proceso inflamatorio corneal de etiología múltiple o multifactorial. El término se puede dividir en dos grandes grupos, que son las queratitis infecciosas y las no infecciosas. Las queratitis infecciosas son el propósito de esta clase. Ahora, las infecciosas se pueden dividir en bacterianas, las cuales son las más comunes, también las micóticas, las víricas, como por ejemplo virus herpes simple, o las parasitarias por protozoos, como acantamoeba. Las queratitis bacterianas ahora se definen como la proliferación bacteriana en el tejido corneal que asocia inflamación y destrucción tisular. Esta conlleva un aumentado riesgo de complicaciones tanto intraoperatorias como complicaciones postoperatorias. La incidencia, según los datos de la academia, es de 28 a 100 mil por cada personas por año en Estados Unidos, y es mucho más común en personas con portadoras de o usuarias de lentes de contacto, desde 130 por cada 100 mil habitantes. Y también es mucho más, hay mucha más incidencia en países en desarrollo, desde 100 hasta 800 por cada 100 mil habitantes. Debemos tener en cuenta en todos los pacientes la integridad de los mecanismos de barrera o defensa, los cuales van desde mecanismos anatómicos como el reborde orbitario, los párpados, el tejido intacto de conjuntiva y de córnea. También hay mecánicos como la película lagrimal, el parpadeo y un sistema lagrimal íntegro. Hay también mecanismos de barrera antimicrobianos como es la capa mucosa, inmunoglobulinas como IgA, lactoferrinas, lisocimas y el tejido linfoide asociado a conjuntiva. Hay que tener en cuenta la historia natural de la adhesión, de la enfermedad. Desde la adhesión bacteriana, esta se da por receptores de glicoproteínas oculares. Los mecanismos de defensa del patógeno también son importantes, cada parte de ellos, como los biofilms, las cápsulas o la endotoxina. Y también la cascada inflamatoria que desencadena un daño tisular por liberación de mediadores inflamatorios como inmunoglobulinas, sistema de complemento, citoquinas que con degradación proteolítica del estroma. Por ejemplo, como vemos aquí, el Staphylococcus aureus, su factor de virulencia principal es la alfatoxina, la cual produce citotoxicidad e inflamación, y de Pseudomonas, su factor de virulencia principal es la proteasa alcalina, la cual degrada el interferón alfa del huésped.
Los factores predisponentes más comunes, como ya comentamos, es el uso de lentes de contacto con una incidencia desde 19 hasta 42%, mayormente con su uso prolongado. Los mecanismos de lesión de los lentes de contacto son abrasiones, adelgazamiento del epitelio, microquistes epiteliales, con aumento del metabolismo anaeróbico que conlleva disminución en mitosis y exfoliación. Otros factores también pueden ser traumatismo, ya sea actual o un antecedente de traumatismo. También medicamentos oculares contaminados y más si lleva una mala higiene o mala técnica de instilación y alteraciones de los mecanismos de defensa que ya comentamos, alteraciones de la estructura superficial de la córnea, estado de inmunocompromiso y o infección nosocomial. Por eso es importante revisar todos los antecedentes, desde enfermedades como VIH, cáncer, inmunológica, cirugías previas, lente de contacto, trauma y ojo seco. La presentación clínica es con lagrimeo, fotofobia, ardor y prurito. Hay dolor de leve a moderado, este es de inicio rápido y progresivo, con inyección cilio conjuntival, blefaroespasmo, edema palpebral, quemosis, hipopión y reacción en cámara anterior. Esto va acompañado de descenso de la visión y mayormente en pacientes con úlceras corneales de etiologías bacteriana. Hay que verificar el estado de la córnea, medir el tamaño del defecto epitelial con el micrómetro que viene incorporado en las lámparas de hendidura. También hay que ver el área, localización y densidad del infiltrado, corroborar los márgenes del infiltrado y la profundidad de la ulceración estromal, así como el estado de la córnea circundante. Ahorita vamos a ver por qué. Analizar también la afectación escleral, sobre todo en casos de infección perilímbica severa, como la que se ve aquí en la imagen inferior izquierda, la cual nos apunta hacia la necesidad de tratamiento sistémico y también nos refiere un mal pronóstico. No olvidar valorar la presencia de reacción en cámara anterior, placas endoteliales, hipopión, y si encontramos hipopión hay que clasificarlo, ver si es fijo o móvil, y por lo general los hipopión fijos se presentan en infecciones fúngicas. Debemos medir separadamente el tamaño del defecto epitelial versus el infiltrado estromal, como vemos en la imagen central, y para eso vamos a utilizar la tinción con fluoroceína, que nos marca perfectamente, como vemos ahí, los límites del defecto epitelial. En cuanto al infiltrado, fijarnos su densidad, localización, si es único o múltiple, y debemos medirlo en sus dimensiones horizontales y verticales. Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, todo bien. Ah, ok, está bien, es que conozco el internet de aquí. Bueno, entonces, si deseamos ver la localización y profundidad exacta del infiltrado estromal, podemos también ayudarnos con un OCT de segmento anterior, como vemos ahí en la imagen inferior, donde se observa claramente el infiltrado en la parte media anterior de la córnea, ¿sí? Los márgenes son otros de los aspectos muy importantes. En esta imagen podemos observar a un paciente con queratitis infecciosa por pseudomonas bilateral, en la parte superior. Ahí vemos claramente cómo los márgenes están turbios y mal definidos, indicando actividad y progresión del proceso ulcerativo, que es lo que les comentaba anteriormente. Mientras que en la fase de curación, que es la imagen inferior, vemos los bordes nítidos y bien definidos. Entonces, el estado de la córnea circundante en relación a la afectación localizada es de suma importancia. Hay microorganismos, como ya comentamos, pseudomonas con afectación generalizada en la que podemos encontrar un edema y turbidez difusa, mientras otros microorganismos menos agresivos como los estreptococos, en donde las úlceras están bien localizadas y la córnea circundante no se encuentra edematosa. Debemos observar detenidamente la profundidad de la lesión y tener en cuenta que pueden progresar hacia un adelgazamiento corneal, una pérdida importante de estroma corneal y causar un adelgazamiento extremo o incluso perforación, lo cual ya ameritaría tratamiento quirúrgico.
¿Sí? Podemos observar también panus o vascularización, que son cuadros reactivos que ocurren cuando se han iniciado los fenómenos de remodelación o de reparación. Aquí vemos las causas, en esta tabla, las causas de la queratitis bacteriana, los microorganismos más frecuentes, que son los que analizaremos a continuación, como el Staphylococcus aureus, el epidermidis, el Streptococcus pneumoniae y también la Pseudomonas aeruginosa y otros menos frecuentes como Neisseria, Moraxella y Mycobacterium. Bien, la afectación por el grupo de Staphylococcus, la cual es la causa más frecuente de queratitis infecciosa, ocurre en córneas comprometidas, sobre todo por queratopatías bullosas, infecciones virales previas como herpes o asociadas a enfermedades como ojos secos severos, cirugías previas y más que nada con suturas expuestas. Las úlceras por Staphylococcus son úlceras bien localizadas, característicamente con bordes bien definidos y la córnea circundante en general no está edematosa. La afección por neumococo, mayormente estreptococo neumonía, ocurre en pacientes de edad avanzada con antecedentes patológicos sistémicos como neumopatías, cardiopatías oculares, como patologías de la vía lagrimal, dacriocistitis o alteraciones palpebrales. Puede existir traumatismo previo y son úlceras rápidamente progresivas con abscesos profundos, presencia de hipopión e intensa reacción fibrinoide. La córnea circundante está edematosa y existe un riesgo importante de perforación en pocos días. Y en las queratitis infecciosas por Pseudomonas aeruginosa, que es el gram negativo más frecuente, el factor de riesgo más importante es el uso de lentes de contacto. En este cuadro, la progresión es más rápida que en las anteriores, con presencia de un infiltrado estromal supurativo blanco amarillento denso, como vemos ahí, y con hipopión, turbidez epitelial difusa, con plastrón mucopurulento adherente en superficie corneal. También puede cursar con una ulceración anular rápida, que en un plazo de 48 a 96 horas evoluciona a necrosis y perforación y en un plazo de 2 a 5 días se puede igual perforar si no se llegará a tratar. Para el diagnóstico se puede obtener una muestra microbiana de una úlcera corneal mediante ya sea, como vemos ahí, toma de cultivo, la cual es requerida en alrededor de 35% de los casos. La indicación de la toma es extensión mayor de 1 por 1 milímetro, adelgazamiento corneal, inflamación significativa, infiltrados estromales, hipopión, necrosis crónica o sospecha fúngica o amebiana o fracaso al tratamiento empírico también. Se puede hacer también inoculación en medios de transporte que pueden durar alrededor de 24 horas con hisopo en medio de amies o caldo peptonado de corazón o cerebro. También se puede hacer un raspado corneal y aunque no existe un consenso sobre el instrumental o el procedimiento, se usa materiales generalmente como la espátula de Kimura, la hoja de Parker, hoja de bisturí o hisopos de traslado, ¿sí? El principio de este raspado corneal es obtener una muestra tanto del fondo como de los bordes y hay que tener en cuenta que el raspado corneal se afecta significativamente su resultado si hay administración previa de antibióticos tópicos, bajando su sensibilidad hasta un 30%. Se puede estudiar directamente también la sangre mediante inoculación como agar sangre, agar chocolate, agar sauerkraut y caldo de tioglicolato para detectar crecimiento visible. Y por último, como vemos ahí, también la biopsia corneal es necesaria en casos de infección microbiana evidente y significativa cuando los raspados corneales repetidos son negativos. En esta se puede usar un pequeño trépano de 2 a 3 milímetros para crear una incisión de grosor parcial, obteniendo un colgajo lamelar de la córnea con pinzas y tijeras.
La muestra se divide normalmente en dos piezas o biopsias independientes para proceder al estudio tanto histopatológico como microbiológico. La vía de administración del antibiótico debe basarse en la intensidad de la queratitis. Actualmente, en la queratitis bacteriana, la administración frecuente se da hasta cada 30 a 60 minutos de antibióticos reforzados, dependiendo del patógeno. Como vemos ahí en cocos gram positivos, se puede dar cefazolina, vanco o moxifloxacino. En gram negativos, ceftriaxona, ceftazidima y claritromicina. En bacilos gram negativos se usan más tobramicina, ceftazidima o fluoroquinolonas, y en micobacterias ya antibióticos de amplio espectro como moxifloxacino y gatifloxacino. Y aquí vemos una tabla como más ampliada ya con las dosis subconjuntivales, las dosis tópica, dependiendo igualmente del tipo de microorganismo, ya sea gram positivo, gram negativo o micobacterias. Muy bien, sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Ok, bueno, vamos ahora con las queratitis micóticas. Uh-huh. Las queratitis micóticas o fúngicas son una de las patologías oculares de más difícil manejo. Representan entre el 6 al 20% de las infecciones corneales en Estados Unidos, igual según datos de la academia. Más prevalentes en países de latitudes tropicales y territorios como Florida, que es caluroso y húmedo, en este se da hasta en el 30%. Otros territorios más fríos como Nueva York, Londres o Suiza se da en menos del 3%. Entonces sí influye mucho lo que es el clima, ¿no? En temperaturas cálidas y elevadas y humedad prevalece el Aspergillus. En clima templado como el norte de Estados Unidos predomina la cándida y en el sur de Estados Unidos predomina el fusario. Nada más para que nos demos como que una idea. Se da mayormente en personas agricultores o trabajadores del campo con traumatismo previo, más que nada con cuerpo extraño vegetal o trauma no penetrante. Este puede estar dado mayormente por el fusario. También en pacientes inmunocomprometidos o con uso crónico de esteroides, mayormente podemos encontrar infección por cándida. Hay que valorar la presencia de ojo seco, queratitis neutrofílica, enfermedades inmunocomprometedoras como VIH o SIDA, también trasplante corneal, lente de contacto, diabetes mellitus, antecedente de cirugía refractiva o algún otro tipo de procedimiento quirúrgico como queratoplastia penetrante o queratotomía radial. Y también antecedente de queratitis crónica por cualquier causa, ya sea herpes simple, herpes zóster o conjuntivitis alérgica o vernal. Estos microorganismos no pueden penetrar el epitelio íntegro, así que proliferan o penetran a través de una abrasión epitelial o un defecto epitelial persistente. Una vez inoculados en la córnea, la replicación celular ocurre por gemación, conformación o no de pseudohifas. En el caso de las levaduras y por formación de hifas en el caso de los filamentos. ¿Sí? Entonces los filamentos sí o sí forman hifas. Los hongos producen diversas enzimas que digieren el tejido corneal y facilitan su invasión. Pueden sintetizar sustancias que se depositan en el medio extracelular formando como una capa o biofilm en el que quedan incluidos y protegidos de las defensas propias del organismo, ¿no? Y también de los agentes antifúngicos. Segundo. Los hongos son organismos eucariotas con núcleos bien definidos y rodeados por una membrana nuclear. Su pared celular está compuesta por polímeros de glucosa y principalmente dentro de los cuales tenemos dos grupos, ¿no? Que son los mohos u hongos filamentosos y el otro grupo son las levaduras. Dentro de los hongos filamentosos se dividen en septados como es el Fusarium, Aspergillus, Cephalosporium, Cladosporium y estos se encuentran más en el suelo y restos vegetales. Y los no septados como Mucor, que causan la mucormicosis, y
absidia también. En el grupo de las levaduras encontramos microorganismos como Candida albicans, Candida tropicalis, Cryptococcus, microorganismos difásicos también como son el Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma y Sporotrix. Dentro de la presentación clínica encontramos datos como lo que es dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo, inyección conjuntival, hipopión, si los infiltrados micóticos son lo suficientemente profundos o grandes, acompañado o no de supuración, la cual pudiera llegar a ser similar a la supuración presente en las queratitis bacterianas por gram positivos. Entonces debemos de tener esto en cuenta en el diagnóstico diferencial. Puede también presentar edema epitelial y estromal, ulceración epitelial y estromal. Puede haber absceso con necrosis estromal. También, como en las bacterianas, puede haber reacción en cámara anterior, ya sea celular o sea Tyndall, o reacción proteica, ya lo que es el flare. Y puede haber fibrina en cámara anterior con infiltrado blanco grisáceo, una placa endotelial y adelgazamiento corneal. Otras manifestaciones clínicas, como vemos ahí en la imagen, son las colonias superficiales blancas amarillentas o anillo inmunológico de Wesley. Eso se ve en la imagen inferior derecha, que puede ser total o parcial y rodear las lesiones corneales centrales. También el borde lesional puede tener un aspecto filamentoso y podemos encontrar lesiones satélites. Muy bien. Dentro del diagnóstico inicial podemos usar lo que es la tinción. La pared de la célula micótica se tiñe con metanamina de plata de Gomori, pero no capta la tinción de Gram. El diagnóstico se puede hacer con el, como vemos ahí, con frotis de Giemsap blanco calcoflor, con cultivos de saboreado, agar sangre, agar chocolate. Y el crecimiento se da en 54% en 24 horas, el 83% crece en 3 días y el 97% crece en 7 días. Entonces hay que dejarlo alrededor de 7 días si queremos tener una sensibilidad elevada, ¿no? Del 97%. También podemos hacer, si queremos algo más específico, un PCR con microscopio confocales. Muy bien. Ahora, para la terapia de tratamiento, pues podemos usar la terapia tópica, la cual es la más efectiva. La terapia sistémica oral también puede ser útil. Hay que evitar los esteroides en estos casos, tanto tópicos como sistémicos. En caso de filamentos, filamentos o levaduras, se puede dar natamicina al 5% durante las primeras 48 horas, cada hora, y ya después establecer una dosis de carga. En caso de amfotericina B, se da la amfotericina B se da por vía tópica, igual cada hora, por lo menos estar goteando cada 24 horas, ¿sí? También se podría llegar a usar amfotericina B intraocular, ya sea intracameral o intravítrea. Esta se administra dosis de 5 a 10 microgramos por mililitro, y hay que verificar lo que es la nefrotoxicidad, ¿sí? Cuando no hay preparado de antimicótico, también podemos hacer un preparado, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo va el preparado, cómo se prepara. Entonces, aquí vemos, ¿no? Ya de acuerdo al tratamiento, podemos usar, como decíamos, la natamicina al 5%, la amfotericina B tópica, acompañada de fluocitocina vía oral. En caso de aspergilos, también podemos usar antimicóticos como el ketoconazol, el fluconazol apoyado ya en vía oral, el itraconazol oral para aspergilos y cándida, y el boriconazol oral y tópico cuando no responde al tratamiento convencional. Las conclusiones. Si inicialmente se identifican factores de mal pronóstico, el seguimiento debe ser más estrecho y la actitud terapéutica debe ser rápida y agresiva y pues lo más eficaz posible, ¿no? Debemos también realizar un debridamiento epitelial para facilitar la penetración, y en casos de cándida, pues como ya dijimos, amfotericina B o fluconazol.
en hongos filamentosos, iniciar tratamiento tópico con natamicina y en general en cualquier infección fúngica, el diagnóstico y tratamiento precoz es crítico para controlar la patología, ¿no? Y si se llegara a presentar mala evolución a pesar del tratamiento, realizar una queratoplastía cuanto antes para evitar la invasión escleral o la extensión intraocular. Si ocurre esto último, invasión escleral o extensión intraocular, las posibilidades de control de la infección y recuperación visual son muy pobres. Y bueno, ya está ahí. ¿Alguna duda hasta aquí o terminamos la clase, doctora? Falta esta. Sí, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. La importancia de la evaluación clínica inicial es trascendental para poder dar un mejor pronóstico a los pacientes. Desgraciadamente, pues muchas veces antes de llegar con el oftalmólogo, pues llegan a alguna valoración en farmacia o en algún otro tipo de medio sin que sea evaluado desde el punto de vista clínico adecuado en lámpara de hendidura. Y muchas veces llegan los pacientes ya con tratamientos, principalmente con esteroides. Entonces, eso en muchas ocasiones pues empobrece también la evolución clínica. Idealmente, todas las úlceras que sean mayores de, bueno, depende de la literatura, algunas refieren de 1x1, algunos refieren a aquellas mayores de 2x2 o que involucren el eje visual, tendrían que ser cultivadas. Eso es en condiciones ideales. Realmente el porcentaje de positividad que tenemos es bajo y esto es porque la toma puede no ser la adecuada y también porque los laboratorios a veces no están adecuados a las valoraciones de muestras oftálmicas, las cuales llegan a ser muy pequeñas, se requieren medios enriquecidos para que tengamos una mejor evaluación de estas muestras. Entonces, a veces, aún tomando una muestra de manera adecuada en laboratorio, pudiera no haber ningún crecimiento bacterial. Pero de manera ideal, pues sí, tendrían que ser cultivadas. Cuando son menores de este tamaño, pues se puede implementar el manejo empírico, como ya lo comentaste, pero también es muy importante los antecedentes del paciente. Siempre hay que valorar todos los antecedentes clínicos, los antecedentes de viajes, los antecedentes de en qué condiciones empezaron las molestias, o aunque no hayan empezado las molestias, hasta 2 o 3 semanas antes, sobre todo en hongos o parásitos, pudiera llegar a tener algún antecedente, ya sea de algún traumatismo o alguna nadada en alguna alberca o alguna situación que nos pudiera orientar hacia la posibilidad de etiológica. Sin embargo, hay por ahí algunos estudios que refieren que también puede haber infecciones polimicrobianas hasta en un 30%, si no es que más. Y es por eso que en muchas ocasiones valoramos dar tratamientos complementarios con tanto para gram positivos, gram negativos e incluso a veces también incluyendo para hongos. Cuando tenemos alteraciones ya importantes a nivel de las úlceras, adelgazamientos o necrosis, pues es primordial el dar un tratamiento agresivo con la finalidad de tratar de mantener el ojito sin riesgos de perforación. Sin embargo, pues aún así pudiera llegar a presentarse. No sé si tengan alguna duda o comentario. Doctor, una duda existencial. ¿Fue la paciente de la úlcera? Sí, fue. Ya prácticamente estaba epitelizada, nada más tenía un puntilleo en el ojito que había terminado, que había faltado de epitelizar por completo. En el caso de ella, pues sí pudiera tener algún proceso infeccioso agregado, pues no la vi desde el inicio, no sé en qué condiciones estaba, pero realmente respondió bastante bien al tratamiento que implementaron. Con ella las condiciones palpebrales pues son muy, muy importantes para el desarrollo de estas úlceras, la distriquiasis que tiene, todo eso, pues altera la superficie y genera más riesgo de un proceso infeccioso sobreagregado, pero con ella pues es primordial el tratar de mejorar esas condiciones, pero sí es difícil por esa cicatrización tan excesiva que tiene. No sé si valoraron
quien la haya visto cómo estaban los fondos de saco. De hecho, doctora, le llegó a la guardia al doctor Aguilar. El doctor Aguilar me lo presentó a mí y lo vimos al día siguiente en institución. ¿Algo que les haya llamado la atención aparte de las condiciones palpebrales? Yo retiré unas suturas que eran las que estaban molestándole a la paciente. Pues el simblefaron importante que tiene inferior. Y me comentó Luis que el primer día que la valoraron traía mucho edema palpebral y que incluso era difícil a evertir el párpado superior. Ok. Y en cuanto a la anamnesis, ¿valoraron o pudieron identificar la causa inicial de todo el proceso que tenía la paciente? Yo creo, doctora, salvo mi juicio, que desarrolló una úlcera micótica secundaria al uso crónico del lente de contacto. Pero yéndonos más atrás. Pues se refiere a la cirugía del trasplante de mucosa que le hicieron. Ajá, y todo. O sea, antes del trasplante de mucosa, la paciente empezó con un problema que la llevó a ese procedimiento. Fue un ectropión maltratado, la retrataron a los 15 días y posteriormente ya acudió a otra valoración, ya le hicieron el trasplante de mucosa, vio que no mejoró, no sé si me corrígeme Luis, si se desesperó y la doctora le decía, doctor, no sé, le decía solamente que le iba a dar láser en las pestañas. Ok. Bueno, aquí no podemos tampoco adelantar juicios en el sentido de pues si fue bien o no tratado, a lo mejor sí no fue bien evaluado para el tratamiento quirúrgico en su momento, pero realmente eso no lo podemos determinar. Pero la paciente cuando haces la valoración, lo que refiere, bueno, aquí ya es un caso clínico muy específico, pero me parece importante, sobre todo por los antecedentes que nos pueden llevar a valorar toda la condición de la paciente. La paciente refiere que antes de que los párpados se metieran, las pestañas ya estaban hacia adentro. Entonces, tenía una ictriquiasis muy probablemente secundaria a un proceso inflamatorio crónico, muy probablemente a la hora de evaluar los fondos de saco, hay datos de cicatrización que pudieran no estar del todo relacionados con las cirugías. Un paciente que cicatriza de manera adecuada, pues no se verían las características que ella tiene. Quizá habría que evaluar si no tiene alguna enfermedad ocular de mucosa, pues. Las vamos a ver más adelante, pero sí hay que considerar esa posibilidad, como cual pues pudiera ser un pénfigo. Se sabría que descartar de manera inicial, sí, claro, digo, retrospectiva al pénfigo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que si no se da el manejo sistémico adecuado, pues nunca se va a llegar al tratamiento principal que requiere la paciente, que es manejar toda su parte sistémica. Entonces, de ahí esa importancia que me refiero con la parte de la anamnesis detallada y evaluar todo. Sí, ahorita nos teníamos que enfocar a la úlcera, pero definitivamente siempre hay que irnos todavía más atrás. Doctora, y ahí para complementar, ¿es fúngica la úlcera? No tenía datos cuando yo la vi. O sea, me refiero a que es muy difícil el determinar si era fúngica, porque yo ya la vi prácticamente cerrada. La verdad es que para la evolución pudiera no... 11, 12 días aproximadamente. Yo inicié el tratamiento fúngico porque vi que al quinto día no me estaba respondiendo a la vigamoxi, ¿no? Entonces, pues tenía los factores como para pensar en algo... Bueno, la evaluación de las úlceras es algo como
pues sí, complicado, porque hay muchas cuestiones que hay que valorar. No podemos determinar si realmente fue porque estaba con algo más grave, como sería un proceso micótico, o porque las mismas alteraciones de los párpados no dejaban cerrar al 100% ese defecto. O sea, irme hacia atrás y decir fue fúngico, no, si no tengo un medio de cultivo va a ser muy difícil por sospecha diagnóstica y manejo terapéutico, pues pudiera considerarse, pero realmente para decir sí era hongo o no era hongo es muy, muy difícil. Y más cuando ya lo ves en un proceso cicatrizal como tal, pues yo ya la vi en una condición que pues totalmente cerrada la úlcera y sin muchas secuelas, entre comillas. O sea, sin muchas secuelas me refiero a una opacidad importante de la córnea, un leucoma importante en la zona donde estaba la úlcera. Claro que tiene secuelas, esa superficie está muy alterada, pero como para poder determinar que era o no era cierto tipo, la verdad es que es muy, muy difícil si no contamos con el cultivo. Sí, la paciente en cuanto le iniciamos el preparado, el gluconazol, o sea, la estuvimos siguiendo casi diario y la paciente refirió que el momento que se le puso eso sí que mejoría. Pero sí, no teníamos el cultivo, ¿no? Pues adivinar, ¿no? Sí. Cuando no hay una respuesta adecuada, iniciamos tratamiento y no vemos otra vez respuesta. O sea, en este caso no, pero sí. Llega a suceder, pues tienen que suspender el antibiótico, suspender todo el tratamiento por 24 horas y hacer cultivo. Ok, sí, para que no te dé falso positivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Ella, doctora? Bueno. ¿Doctora? ¿Algo con ella que... los seguimientos, ya ahorita que ya el defecto está cerrado. Creo que se le fue el internet, ¿verdad, doctora? ¿Los demás escuchan? Sí. No, yo tampoco la escucho. No la escuchamos. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que mejoró la señora y que dimos buen manejo. AOC. Me espero, me imagino, ¿verdad? Sí, se salió la doctora. Yo creo que no, tarda en entrar. Okay. La doctora que tiene problemas con su conexión. Que la sacó y ahorita regresa. Ya regresé, aquí estoy. Podemos empezar, no sé. Alguien me sacó, me están haciendo... ustedes no quieren que veamos la clase que sigue. ¿Listo? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, vamos a continuar con queratitis por acantamoeba. La acantamoeba tenemos que es un género de protozoos ubicuos que se encuentran sobre todo en agua dulce, suelo, y son resistentes a muertes por congelación, desecación y niveles de cloro habitual. Está muy relacionado. Mande. No se ve en modo presentación. Bueno, yo no veo que avance. ¿No avanza? Hola. No. Sigue en la portada y pero no se ve en modo presentación. Ok, déjale. Intento no. Si quieres te la paso, ya la tengo aquí, bueno. No, se ve igual otra vez. Amplíala. ¿Te sigue viendo igual? Ya está ampliada.
Ok, no, se ve igual. ¿No? No, si quieres yo te la paso. Ok. Deja de compartir y ahorita ya veo. Nomás me dices cuando la cambie. Uh-huh. Yo ya, ¿eh? Uh-huh. Ahí se ve mi pantalla. Sí, ya. Sí. Ok. La siguiente, por favor. Como les decía, se encuentra en agua dulce, pero está muy relacionada sobre todo a aguas contaminadas. La forma infectante, pues, es trofozoito y igual se encuentra muy relacionada a personas que tienen alguna lesión en epitelio y en usuarios de lente de contacto, sobre todo de larga evolución. ¿Puedes hacer la siguiente, por favor? Entonces tenemos que, como les mencionaba, agua, tierra, y la forma infectante es trofozoitos. Puede entrar a través de ojo, vías respiratorias o incluso a través de piel, pero lo que nos interesa a nosotros es la vía oftálmica. Gracias, la siguiente. En cuanto a la patogenia, ¿cómo es que se da la patogenia de la enfermedad? Pues hay una unión del trofozoito a las células epiteliales a través de la integración de glicoproteína lectina. Esta genera factores citopáticos que destruyen el epitelio y las células del estroma, y esto hace que haya una producción de enzimas proteolíticas, las cuales facilitan la invasión y la penetración del trofozoito a la membrana basal y el estroma, lo que hace que haya elaboración de enzimas colagenolíticas que degradan el colágeno 1 y 4 con activación de metaloproteinasas y una inducción de una neuritis radial. Gracias a la siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, ¿qué es cómo se va a presentar? Pues lo más característico en los pacientes es el dolor ocular. Va a variar la escala del dolor que puede tener el paciente, pero por lo general lo refieren como un dolor severo. Fotofobia de un curso prolongado, visión borrosa, lagrimeo, blefarospasmo y una secreción mucosa. Por lo general se presenta en un solo ojo, pero está reportado que puede ser de forma bilateral en el 7-10% de los casos. Y es muy característico que los pacientes llegan con nosotros multidratados, ya que acuden, como decía la doctora hace un momento, con médico general o con un oftalmólogo, y al inicio pues es un poco inespecífica tanto la clínica como la sintomatología, y pues tiene varios medicamentos sin respuesta a estos. Es muy característico que se visualice la mayoría en el frotis teñido, son cultivos de raspado córneo. En la imagen que tenemos ahí a un lado, pues se observan ahí los quistes de los trofozoitos. Gracias a la siguiente, por favor. Entonces, como les decía, lo más característico es el dolor, entre el 50 al 100%, y una limbitis. ¿Cómo se va a presentar? En etapas iniciales, pues tenemos una epitelopatía punteada difusa, que es levemente sintomática, o una lesión epitelial dendrítica o pseudodendrítica. ¿Le das, por favor? Entonces, es un QPS muy inespecífico, que por lo general puede ser muy sintomático o poco sintomático, entonces ahí está un poquito difícil. Como les decía, le hace al siguiente, puede haber pseudodendritas, que esto pues ocasiona que en ocasiones haya pues un diagnóstico erróneo o una confusión con una queratitis herpética. La diferencia es que las puntas de las dendritas son más redondeadas, no son tan similares pues a una queratitis herpética. Y ya que está un poquito más avanzado, puede haber una infección estromal que se manifiesta en córnea central con un infiltrado que no supura, que puede ser superficial, puede ser blanquecino grisáceo y que progresa a un infiltrado anular centrado parcial o completo. ¿Pegas, por favor? Entonces se forma como un anillo. Y si sigue avanzando, hay presencia de una perioneuritis radial o una queratoneuritis radial, límbico o incluso una dacriodenitis. ¿Le das otra, por favor? ¿Ves? Entonces, ¿qué es? Atrás. ¿Qué es lo que pasa si continúa? Pues va a haber una lisis estromal y a veces una formación de un desematocele o una perforación corneal. Puede haber una escleritis secundaria inmune, una iriditis o terminada en una endoftalmia o pérdida del órgano. ¿Mandé?
En cuanto a la evaluación del laboratorio, es lo siguiente. Entonces, para el diagnóstico como tal, pues, sobre todo es por presentación clínica y hallazgos a la microscopía confocal. En esta microscopía se aprecia la presencia ahí de un quiste bastante característico. Veas a lo siguiente. Y pues aquí tenemos varias imágenes donde podemos observar lesiones por acantamoeba y en la microscopía, cómo se observan, por ejemplo, en la primera, múltiples trofozoitos, en la segunda, quistes, y en la tercera igual, trofozoitos. ¿Una atrás? Bueno, la siguiente. Entonces, también se mencionaba que se puede hacer una biopsia corneal lamelar, igual donde podemos observar quistes o los trofozoitos. Siguiente. En cuanto a los frotis, pueden ser frotis teñidos de GIMSA o ácido periódico de Swift, blanco de calcofluor o naranja de acridina. También se pueden realizar en agar sin nutrientes con E. coli o enterobacter aerógenes o agar con extracto de levadura. Y como les decía hace ratito, es característica la visualización de los trofozoitos, pero en esto pues van a estar móviles. En cuanto al manejo, si hay un diagnóstico temprano, por lo general los pacientes responden bien, si es solo epitelial, a un debridamiento del epitelio y seguido de un tratamiento prolongado entre 3 a 4 meses de terapia antimeviana, pues, se les voy a decir. Y si hay una inflamación ya más profunda del estroma o hay un anillo con infiltrado o manifestaciones extracorneales, pues tienen peor pronóstico porque ya hay una cicatrización estromal y pueden ser o requerir tratamientos hasta por un año o más. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues según la literatura donde lo lea, pero la academia menciona estos cuatro. Las dimianidas, la que es la propamidina y la hexamidina, las biguanidas, que es la polixidina y la clorixidina, aminoglucósidos, que es la neomicina y la paromicina, y los imidazoles o triazoles, voriconazol, miconazol, clotrimazol, los que ya mencionó mi compañero Luis. ¿Le das una más? Bueno, la academia menciona que lo de estándar sería una dimianida y una biguanida, pero el Copeland menciona que puede ser primero aminoglucósidos con biguanidas, y dependiendo si no hay una respuesta, pues ya pasarnos a los imidazoles o los dimianidas. En cuanto a aminoglucósidos, tenemos que la neomicina puede ser en solución de 8 miligramos por mililitro o fortificados de 20 miligramos por mililitros. Y en cuanto a imidazoles o triazoles, tenemos que tener consideraciones de que el miconazol o clotrimazol al 1.2% pueden causar toxicidad en la superficie ocular. Y las biguanidas, la clorexidina, que es el más recomendado, puede ser diluido al 0.2% y esta tiene la capacidad de erradicar tanto el quiste como el trofozoito. Entonces, en las dos literaturas, el recomendable primero es biguanidas. En cuanto a corticoides, pues es algo polémico. En algunos lados mencionan que sí se debe usar, en otros no, porque esto incita a un desenquistamiento y empeora la clínica. Y por lo general, para pensar nosotros en una queratoplastia óptica, primero se prefiere el tratamiento médico. Después del tratamiento médico y vemos que hay una estabilización un poquito en el avance de la queratitis, pues ya podemos pensar después en una queratoplastia, ya que se requiere de un lecho, pues no puedo decir sano, pero no con tanta actividad de la acantamoeba. Y también, en cuanto a tratamientos alternativos, se sugiere el entrecruzamiento de colágeno o crosslinking, el cual va a prevenir la replicación del trofozoito y lesión oxidativa de radicales libres, ya que esto es cisticida. Y en caso de que sea una enfermedad que solo se limite al tercio superficial, pues se sugiere un PTK, que es una queratectomía fototerapéutica, pero igual está un poco en controversia. No sé si doctora quiere agregar algo en cuanto a los tratamientos. Principal problema de los tratamientos es la sospecha diagnóstica. Generalmente, como inicia, como
pusiste en algunas fotos de una manera como muy leve, entre comillas, con una desfertilización o imágenes pseudodendríticas, pues no es fácil el considerar la sospecha clínica, aunque algunos pacientes, los mismos antecedentes nos pueden dar la pauta para considerarlo, pues muchas veces no se valora de primera instancia. Y pasa lo mismo que con los demás úlceras, hay algo de molestia, se deja tratamiento sintomático, se deja un poquito de antibiótico y muchas veces pues hacemos uso de esteroides pensando en que con eso pues todo lo cura y empeoramos los cuadros. Entonces cuando llega ya una valoración, el cuadro puede ser muy difícil de diferenciar de otros, hay otra vez que volver a considerar la anamnesis y evaluar los antecedentes. Generalmente los pacientes que tienen acantameo así es más factible el ver la perineuritis, pero hay que ser muy minuciosos en cuanto a la exploración, porque si no la buscamos de manera detallada, si no estamos considerando la posibilidad de que se presente, pues no la vamos a encontrar, ¿no? Hay que buscarlo exhaustivamente. Entonces, si no lo tenemos como sospecha, pues ni siquiera vamos a considerar ver esa inflamación de los nervios. Puede pasar desapercibida. Y pues en cuanto al tratamiento, es a veces más complicado porque pues no contamos con los medicamentos de manera tópica ya preparado. La neomicina generalmente está combinada y eso genera mayor irritación, mayor molestia. La clorhexidina, pues hay que hacer preparados. Se pueden implementar los medicamentos antimicóticos que ya mencionaste también. Y a muchos, ya que va con cierta mejoría, pues se les antoja iniciar esteroide y pues es un riesgo también. Entonces, estos pacientes pues son difíciles de evaluar. Lo ideal sería hacer la microscopía confocal. Aquí en Jalisco, hasta donde sé, no hay el equipo. Generalmente se encuentra, sobre todo en instituciones de investigación, como en la Ciudad de México, pero realmente tener un equipo de esas características, pues sí es un poquito complicado para hacer este diagnóstico, que es algo que sería muy útil en estos casos. Y aunque también se puede hacer pues la biopsia, lo ideal sería también una evaluación por un patólogo que esté también con esa posibilidad de valorar ese tipo de tejido, porque muchas veces también estamos limitados en que no hay patólogos oculares, o sea, que no sean tan específicos, y las muestras, otra vez, volvemos a que son muy pequeñas y es difícil el poder evaluarlas de manera adecuada. Entonces, son pacientes que pues no tienen tan buen pronóstico como quisiéramos, pero pues cuando tenemos la sospecha clínica, igual hay que iniciar el tratamiento. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda. ¿Usted ha manejado casos de acantamoeba, doctora? Con sospecha clínica, sí. Han aparentemente respondido, y me refiero a que sospecha clínica, por lo que les digo que no, en medios de cultivo habituales, pues no aparece. Y para hacer el diagnóstico con microscopía confocal, aquí no la tenemos. Entonces, por la perineuritis, por el dolor, por la evolución, sí he manejado 2 o 3 pacientes más o menos. Una de ellas terminó en trasplante con un pronóstico pues regular, porque igual de todas maneras por el proceso inflamatorio se rechazó, se controló el proceso infeccioso, pero pues se rechazó, y los otros 2 pues aparentemente con adecuada respuesta. Pero sobre todo por la sospecha clínica, no tanto porque hayamos podido hacer el diagnóstico final con un cultivo o con una valoración por otro método. Doctora, de hecho me tocó ver un paciente que usted dio diagnóstico probable de keratitis por acantamoeba, y pasó algo muy curioso. Ya estaba pues inactivo, pero el epitelio siempre fue como más fiable. Literal, pasabas un hisopo Ipsum, se venía lo poquito de epitelio que había crecido,
se caía y se caía, y al final creo que le hicieron un PTK y fue lo que resolvió eso. Sí, generalmente pueden quedar con alteraciones importantes de la superficie. Puede haber como una especie de erosiones recurrentes en un momento dado y pues se puede mejorar esa parte con un PTK. ¿Ese paciente lo viste tú, él? Sí, era de acá de Tepic, doctora. ¿Perdón? Era de acá de Tepic, o es, no sé. Ah, ok. Hace algunos años yo creo que lo había visto, porque no me acuerdo. Sí, como unos 4 años. Probablemente. Pues, ya mi memoria no da, menos si es de Tepic. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Y tenemos la parte que nos faltaba de la respuesta patológica, que quedamos los 5 minutos. Beli, ¿tienes esa parte de la respuesta patológica a la córnea? Segundo. No traigo, ahorita me encuentro en Santa Mónica de Guardia, traigo la computadora conmigo. Bueno, habíamos quedado que en la siguiente clase, por eso te dimos hasta hoy para que tuvieras oportunidad. Entonces, pues la vemos mañana. No, mañana. El jueves. Listo, entonces nos vemos. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Luego.